1900. Estamos muy emocionados de poder estar hoy aquí celebrando la inauguración del Lago Shopping. Como saben, esta es parte de un grupo de empresas que surgió hace 44 años. Y hace más de 30 años, el presidente fundador de nuestra organización decidió asociarse con el mejor de los socios, con Dios. Y por eso, en cada apertura, en cada evento que nosotros hacemos, le damos un lugar preponderante al agradecimiento y a la bendición que le pedimos en todo lo que hacemos. Por eso hoy quiero que le demos gracias por la participación de la pastora Bethany y quiero pedirle a todos que podamos darle un fuerte aplauso porque ella nos va a ayudar y a dirigir a dar gracias a Dios. Gracias por ser un hombre con visión. Yo, 40 años, fui casado con un hombre con mucha visión. Él siempre amaba Paraguay, él quería el mejor por Paraguay. Mi marido es el pastor Emilio Abreu, que este año entró en la presencia de Dios. Extraño muchísimo. Pero yo sé que el legado, como hoy, estamos pasando para las generaciones. Este shopping y lo que estás haciendo son sueños que Dios puso en tu corazón. Como familia y sobre todo como un hombre temeroso de Dios. Quiero felicitarte, quiero felicitar también lo que está presente del gobierno. Paraguay tiene Dios tiene muchos planes para Paraguay. Y lo que necesitamos es siempre, así como la palabra de Dios, en el libro de Mateo, también en el libro de Lucas, habla de el hombre sabio. Y el hombre sabio, porque hay también el necio o el sabio. Entonces uno puede elegir cómo va a ser. Pero el hombre sabio es la persona, porque dice cualquiera. Entonces no es solamente porque vos podías hacer un maestría, un doctorado, porque vos tenías o no tenías. Dice cualquiera. Eso significa vos y yo. Somos cualquieras. Pero lo que dice la palabra, que cualquiera que oye su palabra, que estás mirando la palabra de Dios. No es una religión, no es una filosofía, es la palabra de Dios. Es alguien que puede decir, Señor, yo reconozco mi necesidad de ti. Entonces dice cualquiera que reconoce que está oyendo la palabra, pero después la persona sabia es el que pone en práctica la palabra. Porque Dios pone sueños en tu corazón, pero no todos desarrollan los sueños. Este es un sueño más que Dios puso en tu corazón. Felicidades para no tirar la toalla. Felicidades para seguir adelante. Y ser un hombre valiente. Fortalecido con la ayuda de Dios. Porque dice también, después de eso, dice que vienen las tormentas. No sé para tu vida, pero en los últimos 2 años, yo por lo menos tenía muchas tormentas. Dice que vino la tormenta, porque la tormenta viene para todos. La lluvia te tormenta, el viento es fuerte. Pero él o ella, cualquiera que estaba sobre la roca, podía pasar la tormenta en victoria. Esa roca, como yo dije antes, no es una religión, no es una iglesia, es Cristo Jesús. Estamos a punto de entrar en Navidad. ¡Feliz Navidad! Pero Navidad no es solamente, ay, qué regalo, olvidé a mi suegro, ay, qué voy a comprar, qué mi vecina, mi otro, ay, todos los negocios. Navidad a veces causa mucha ansiedad, pero necesitamos pausar un poco, reflejarnos un poco, para recordar lo que es la Navidad. La Navidad significa que Dios mismo, el Emmanuel, vino para nacer aquí en un establo. En un lugar con olor, un lugar que no es agradable. No vino en un hotel, no vino en un shopping así de hermosísimo. Pero Él vino para dar a nosotros vida y vida en abundancia. La palabra de Dios en Isaías dice que sus nombres, y yo noté un poco como un chichi, ¿verdad? Pero dice, Él es admirable, consejero. ¿Cuánto necesitamos un buen consejo? Él puede darte consejo.
buen consejos. Dice también Dios fuerte, donde nosotros, por lo menos yo, tengo muchas debilidades, pero Dios es fuerte en mi debilidad. Entonces también dice Padre eterno, Dios fuerte y sobre todo Príncipe de paz. Y yo quería cerrar con una oración para dedicar que el Príncipe de paz, que es Jesucristo, a donde él sea un hombre temeroso de Dios, Dios puso ese sueño y él está cumpliendo un sueño más. Pero Dios no terminó contigo y él no terminó con ninguno de nosotros. Hay mucho para hacer en Paraguay. Muy buenos días a todas y a todos. Apreciado amigo, presidente de este grupo tan importante ya en la historia económica del país, donde se ha salido. Señora esposa, y toda su hermosa familia, sus hijos, todos, a quienes tuve hoy el gusto de conocer. Saludo a todas y a todas las autoridades, a la persona del señor gobernador, todas las autoridades presentes, tanto de la ciudad como del departamento. En la persona de Linda, de Olga, presidenta del Este y de la Cámara de Empresarios, del PAS presidente de la Unión Industrial, mi amigo Gustavo Conte. Saludo a todos los líderes gremiales presentes aquí. En la persona de mi amigo, el señor embajador de la República Mexicana, Juan Manuel Ugaray, saluda a todos los representantes diplomáticos, consulares presentes. Amigas y amigos todos, ser empresario no es tarea fácil. Emprender es una tarea que implica tener una visión, tener un sueño, tener mucha fe y tener mucho coraje. Generalmente leemos, vemos por televisión, escuchamos por radio, cuando existen debates cotidianos en donde los diversos sectores tratando de defender sus intereses, de repente salen y critican a un gremio, critican a un sector de emprendedores, de empresas. Y hoy creo que vale la pena en este lugar que tiene mucho simbolismo de la fe, de la visión, de la esperanza y del coraje y la valentía, valorar el aporte del emprendedor y del empresario en la vida nacional. Y en este caso quiero valorarlo en la persona de un gran emprendedor, un gran empresario. Y no lo estoy diciendo porque sea mi amigo personal, ni por una cuestión formal, sino porque es la realidad absoluta. Antes de cumplir 20 años, el CEAR ya tenía una visión, ya tenía sueños, ya tenía esperanza, ya tenía mucha fe en nuestro país, en nuestra gente, en su familia, en sus posibilidades y en sus colaboradores. Y a partir de ahí empezó a construir. Y vaya que construyó hace más de 40 años, como me suele comentar, hace más de 40 años. Un hombre relativamente joven aún, sin embargo,
con una industria ya en toda su actividad, me refiero al quehacer, todo lo que consiguió. Y ahora ya no es solamente el hecho de hacer para su familia y para él, es el hecho de hacer para la sociedad paraguaya, para nuestra sociedad. Esto que hoy estamos inaugurando no es solamente de la familia Saavedra, no es solamente un legado para sus hijos, es un legado para nuestra sociedad, porque esto va a ser un centro en donde mucha gente no solamente va a venir a comprar, a intercambiar, sino mucha gente va a tener oportunidades de una vida más digna en este lugar y a partir de este lugar. Gracias a un emprendedor, gracias a un gran empresario, gracias a su coraje y su valentía, gracias al capital empeñado, gracias a quien no temió las vicisitudes, gracias a quien no le importó los altibajos de nuestra economía, gracias a quien no le importó los malos augurios, gracias a que siempre tuvo fe, gracias a que no le importó la pandemia, sino aprovechó como una oportunidad, gracias a que tuvo el coraje, la valentía, la fe en nuestra patria, en sus hijos y en toda la sociedad, para construir este legado aquí, en esta región tan hermosa, tan potente del Paraguay, un pulmotor de la República, el Alto Paraná y Ciudad del Este, en este lugar. Este legado que va a ser tan útil y que es un símbolo realmente de lo que podemos hacer nosotros los paraguayos cuando nos proponemos. El CEAR se propuso con su familia. Le tardó varios años, pero lo logró. Anoche, cuando estaba comentando con mis hijos de que iba a venir aquí, le comenté brevemente de la vida del CEAR Saavedra. Y me dijo uno de mis hijos, me dijo, tan joven comenzó, papá. Sí, tan joven comenzó. Y tan joven comenzó y siempre perseveró y nunca se entregó. Un verdadero ejemplo de un buen paraguayo, de un gran paraguayo, de un hombre de Dios, de un gran padre de familia, de un gran empresario. Nuestra patria, el Paraguay, es una nación muy sacrificada. Hemos renacido de las cenizas y gracias a nuestras mujeres, a nuestras madres, hermanas, renacimos de las cenizas para alcanzar el futuro que nos espera, el futuro de grandeza que espera el Paraguay. Estamos construyendo ese futuro, todos juntos. Hace dos décadas atrás veíamos cómo otras naciones eran el ejemplo de modelo económico en América del Sur, en la región, en esta parte del mundo. Hoy, Paraguay tiene un modelo de desarrollo económico que se va consolidando y que es objeto de admiración nacional e internacional. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo estuvo en dos oportunidades en el Paraguay para venir a reconocer el modelo de desarrollo que tiene el Paraguay, el modelo de crecimiento inclusivo que tiene el Paraguay, hablando de esto a propios extraños. Un modelo de desarrollo que entre todos lo hemos construido y lo seguimos consolidando. Un modelo de desarrollo que en este momento hace que un centro de pensamiento como la Fundación Getúlio Vargas, uno de los centros de pensamiento más famosos de todo el mundo, de análisis y de pensamiento, Getúlio Vargas, la Fundación Getúlio Vargas, con asiento en Río de Janeiro, Brasil, por tercer año consecutivo haya en el ranking
haya publicado que Paraguay es el país con mejor clima económico de toda América del Sur. Hace unos años veíamos eso como esos aviones jet que pasan a 12.000 metros de altura. Y mirábamos a lo lejos y decíamos, ¿quiénes ocupaban esos lugares hace 12, 15 años? Y ocupaban Chile, y Colombia, y Perú, y nosotros no. Y decíamos, ¿será que alguna vez vamos a alcanzar a volar a esa altura en ese avión? Pues bien, ahora lo estamos haciendo. Porque el Paraguay es capaz de hacerlo, porque tiene hombres como el CEAR y mujeres como ustedes, como aquí, dos líderes empresariales, mujeres liderando a gremios potentes. Esto es lo que podemos lograr porque tenemos una nación hermosa, capaz de lograr sus sueños, capaz de construir día a día y dejar legado como este para que nuestras familias alcancen una vida mejor. Yo me adhiero a tu visión y a tu fe, desear. Yo tengo mucha fe en el Paraguay. Nuestro país está llamado a ser una gran nación, un gran país, que marque permanentemente el rumbo en esta parte del mundo y en todo el mundo, no solamente por nuestro crecimiento y desarrollo económico, sino por nuestros principios y valores que marcan el carácter del Paraguay. Y estoy seguro que con ejemplos como tú vamos a lograrlo. Por esa razón, no quise faltar a esta cita de honor con la valentía y el coraje de un gran emprendedor y un gran empresario. Y al mismo tiempo, para participar humildemente de esta inauguración, de este símbolo de crecimiento y desarrollo que tiene el Paraguay en esta parte de nuestro querido país, que es un pulmotor para todo el Paraguay. Te felicito a ti, a tu familia, les deseo mucho éxito siempre, que sigan creando oportunidades para muchas familias paraguayas, para que las familias paraguayas vivan mejor. Y finalmente, quiero aprovechar, estamos a 9 días de la Nochebuena, espero que pasemos una Nochebuena con nuestros seres queridos, con nuestra familia, nuestra esposa, esposo, hijos, hijas, hermanos, nuestros seres queridos, que pasemos una noche buena, muy en paz, con mucha alegría, con mucha fe, que recibamos la Navidad como se merece recibir la venida nuevamente, la rememoración de la venida de nuestro Señor, y que el año 2023, en donde vamos a crecer alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, no sea solamente un año de crecimiento económico, sino que ese crecimiento se derrame hasta en el último hogar de cada familia paraguaya. Felicidades. Muchas gracias. Positivamente a nuestra sociedad creando más fuentes de empleo y estamos muy honrados por eso.